Muy buenas tardes, queridos y queridas hermanas, amada iglesia. Les saludamos en el amor del Señor y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo culto digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Un culto de adoración de día domingo, en donde, como siempre, como en cada reunión, vamos a estar cantando alabanzas a nuestro Dios, vamos a estar elevando oraciones a Él. Y por supuesto, lo más importante de cada una de las reuniones es que vamos a estar recibiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que como cada domingo en la tarde estará a cargo de nuestro amado pastor Héctor Cerda Gómez. Así que nos sentimos contentos como cada reunión de que usted pueda estar ahí conectado, conectada, a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile, con el único propósito de poder alabar el nombre de nuestro Dios. Así que le instamos desde este mismo momento, para que usted disponga todo su corazón, disponga este tiempo solamente para estar reunidos con nosotros, para estar reunidos alabando a nuestro Dios juntos en comunión de espíritu. Le instamos para que disponga su mente, su corazón, todo su ser en este breve tiempo que vamos a tener para que podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar este servicio. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Queremos instarle y pedirle que usted pueda tener a la mano su Biblia para el momento en el cual sea exhortada la palabra de nuestro Dios. Y también tenga a la mano su himnario para que juntos podamos alabar al Señor. Vamos a iniciar este culto y lo vamos a hacer alabando a nuestro Dios con el himno congregacional número 382. Gracias te doy, Señor.
amén. Gracias te doy, Señor. Me lavaste, me perdonaste, me limpiaste mi corazón. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo no vamos a estar agradecidos eternamente? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de manera permanente con todo lo que Dios ha hecho por usted y ha hecho por mí? No hallo cómo servirte, no hallo cómo agradarte. Solo me resta, Señor, pedirte perdón. Usted y yo debemos sentir en nuestro corazón, debemos tener en nuestro corazón el estar alabando a nuestro Dios de manera permanente. Servirle como podamos, de cualquier manera, servir a Dios de manera permanente. No solamente en algunas circunstancias, sino que de manera permanente. Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros siempre. No es a veces, es siempre. Dios es bueno siempre. Amén. Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Ahora quiero invitarle para que vamos a hacer una primera oración para ponernos en comunión de espíritu, para que todo lo que hagamos en esta reunión sea con el único propósito de que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y glorificado por nosotros. Vamos a ir a orar y en esta primera oración nos va a guiar nuestra hermana Elinita Cabrera Arellano, jefa de Dorcas de clase Italia, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, mi hermano. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran misericordia, porque usted ha sido bueno, Señor, porque usted tiene misericordia de nuestras vidas y hoy podemos estar, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, en esta oración te pedimos que usted nos ponga en comunión, Señor. Usted sea, Señor, con nosotros en esta tarde. Usted sea, Señor, el que hable nuestra vida, Señor. Usted sea con las alabanzas, con las oraciones, con cada palabra, Señor, con cada participación, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que usted revista de gracia a nuestro pastor Héctor Cerda Gómez, Señor. Usted le dé gracia, le dé sabiduría de lo alto, lo llene de su Santo Espíritu, Señor. Y que esta palabra, Señor, que hoy día usted tiene preparada para nuestra vida, salga con poder, Señor. Salga con virtud, Señor, para restaurar los corazones, para llenar, Señor, nuestras vidas de gozo, de alegría, Señor, de reconocerle a usted como un Cristo vivo, poderoso, Señor, que cada día tiene misericordia de nuestras vidas. Sé, Señor, en esta hora con nosotros y bendiga esta reunión, este servicio, Señor, de principio a fin, Señor, usted sea llenándonos, Señor, de su Santo Espíritu, que podamos gozarnos, Señor, al escuchar su palabra. Que usted nos aliente, Señor, a seguir adelante. Bendiga, Señor, a nuestro hermano que está coordinando. Bendiga, Señor, los coros. Padre mío, tu misericordia, Señor, sea manifiesta, Señor, en esta hora. Y que todo lo que hagamos sea, Señor, para engrandecer y bendecir tu santo nombre. Favores, misericordia que te rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Muchas gracias, querida hermana Elinita. Gracias por estar trabajando en la obra del Señor y gracias por estar compartiendo este culto de adoración a nuestro Dios en esta tarde de día domingo. Dios le guarde, Dios le bendiga y le siga llenando cada día más de su gracia. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y ahora vamos a ir hacerlo junto con nuestros hermanos de coro polifónico, quienes van a entonar el Salmo 46. Las obras que ha hecho Dios, postrados a sus pies,
no hay armas ni conflictos que no cesen ante el Rey. Oh poderoso de Israel, siempre a mi lado estás. Avanzo sin temores porque he puesto en ti mi fe. Tierra se remueva y el mar sus aguas turben, yo sé que mi Dios tiene el control. Y aunque rujan tempestades, tú sigues siendo el Señor, logras calmar todo mi ser. O la tierra se aguas turben, yo sé que mi Dios tiene control. Señor, oh, 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 oh.
Amén, amén. Qué hermoso, mi hermano, es poder alabar a Dios. Qué hermoso es poder abrir nuestra boca y cantar alabanzas a nuestro Dios, especialmente si lo hacemos con una alabanza basada directamente en la palabra de Dios. Cantar un salmo, ¿cierto? El Salmo 46, que es tan hermoso, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, usted y yo, mi hermano, aunque la tierra sea removida, usted y yo, quienes hemos aceptado a Cristo como único y personal Salvador, no temeremos, ni siquiera aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Nuestra confianza está puesta en un Dios poderoso, en un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Querido, querida hermana, ¿cómo vamos a temer? Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Amén. Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos de coro polifónico de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Ahora, querido y querida hermana, queremos pedirle que, en el amor del Señor, que usted pueda dejar de hacer todo lo que está haciendo, de tal manera que toda su concentración esté puesta hasta este lugar, hasta este púlpito virtual. Porque desde este lugar, a usted y a mí, y a todos los que estamos conectados, nos va a hablar el Señor. En la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, nuestro pastor Héctor Cerda Gómez, pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile y todo su circuito, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, mis hermanos, los quiero invitar a cada uno de ustedes a que podamos compartir juntamente la lectura de la palabra del Señor. Y esta se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Hay un tiempo para que usted busque la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor nuestro Dios y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Pido al Señor que en este momento Él me revista de mucha gracia, de mucha sabiduría, para poder entregar el consejo de la palabra del Señor. Siempre hemos dicho que su palabra es la que nos guía, es la que nos enseña, la que nos exhorta, la que nos educa en nuestra vida espiritual.
para un día poder alcanzar la salvación de vuestras almas. A través de ella somos alimentados y también somos fortalecidos. Pido al Señor que me dé mucha gracia y a usted también que el Señor le conceda gracia para poder recibir lo que hoy día el Señor nos va a entregar. Y juntamente lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Aquí vemos al apóstol Pablo entregando enseñanza a este joven llamado Timoteo. El hombre en la vida no está exento de vivir tiempos a lo mejor de desánimo, tiempos muchas veces de inseguridad en la vida espiritual, y muchas veces vivimos tiempos en donde nuestra fe es debilitada. Y aquí vemos que el apóstol Pablo instruye a Timoteo, lo exhorta y lo anima para poder seguir adelante, para que a pesar de las cosas que él estaba viviendo, él fuese fortalecido y su fe pudiese ir en aumento. Pero hoy día la palabra es para usted y es para mí. Y esta palabra, en este resumen que hemos leído, le hemos puesto como título en donde nos dice: sé fiel y sé valiente. Y que Dios nos ayude para que Él nos haga ser fiel y nos haga ser valientes. La palabra del Señor nos habla y nos invita que todo lo que nosotros podamos hacer, lo tenemos que hacer con la gracia del Señor. Dice su palabra que por gracia somos salvos y por gracia caminamos. Y la gracia es algo que Dios nos ha entregado. Y aquí Él refleja algo tan importante en la vida de cada uno de nosotros. La gracia del Señor es un complemento en donde queda reflejado en nuestras vidas, en que nosotros podemos tener muy buenos propósitos, nosotros podemos tener a lo mejor muy buenas ideas y a lo mejor creemos llevar un evangelio de acuerdo a lo que yo creo pensar, a lo que yo a lo mejor he podido leer. Pero a través de la gracia del Señor, Él nos invita para que podamos caminar juntamente con Él, para que podamos caminar juntamente al lado de Jesús, porque entendemos y comprendemos que sin la ayuda de Él, sin la gracia de Él, no podemos lograr absolutamente nada en nuestra vida espiritual. Es por eso que Él nos invita y Él hoy día nos va a hablar y nos va a entregar tres ejemplos en los cuales nosotros debemos imitar
y debemos hacer con la ayuda del Señor. Él nos habla que debemos ser un buen soldado. Él nos habla que debemos saber correr, ser un buen atleta. Y también nos habla que debemos ser un buen labrador de la tierra. Que Dios nos ayude para que estos ejemplos que Dios nos va a entregar puedan hacer vida en nuestros corazones. Y que esta, la palabra del Señor, nos ayude y nos pueda fortalecer para que nuestra vida espiritual pueda ir en crecimiento, para que podamos avanzar y no retroceder, porque tenemos un día que llegar delante de su presencia. En el soldado, en el atleta y en el labrador hay tres principios que son fundamentales en cada uno de ellos. En ellos tiene que haber una disciplina, un trabajo, esfuerzo, sacrificio, privarse de muchas cosas y saber esperar en el tiempo del Señor. Vemos que un soldado es preparado para tiempos de guerra, es preparado, es formado para tiempos de adversidad, es preparado para estar en tiempos de lluvia, en tiempos de calor, es preparado su mente, su cuerpo, para poder soportar todas estas condiciones, porque si él sabe que él es fuerte, él va a poder obtener lo que él quiere y lo que él anhela. Hoy día el Señor nos invita a nosotros para que podamos imitar este ejemplo de un soldado. En un soldado hay lealtad, en un soldado hay sometimiento, en un soldado hay obediencia, en un soldado hay esfuerzo. Y para él su superior es la voz de mando y tiene que obedecer a lo que su superior le ordena. Su superior no le pregunta si le gusta o no le gusta. Él tiene que obedecer porque él está antes que él. Así también el Señor nos invita a nosotros como soldados de Jesucristo. Nuestro general, nuestro capitán, nuestro jefe se llama Jesucristo. Y a Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que servirle. Y de Él necesitamos la instrucción, necesitamos para que Él nos guíe, para que Él nos instruya, para que Él nos enseñe. Hoy día nosotros no estamos enfrentados a luchas contra sangre ni carne, sino que hoy día estamos enfrentados a una lucha espiritual, a una lucha con el enemigo, el cual tiene sus huestes malignas, las cuales atormentan nuestra vida espiritual, para poder robar, para poder quitar lo que un día el Señor puso en cada uno de nosotros. Como lo dijimos en un principio, nosotros tenemos que caminar, pero tenemos que caminar siempre con la ayuda del Señor. Su palabra nos dice claramente
que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está pegado en la vid. Y así el Señor nos enseña que nosotros tenemos dependencia de Él y dependemos de Él, y sin Él nada podemos hacer. Dios muchas veces nos entrega desafíos, muchas veces Dios nos ordena enfrentarnos a hacer cosas que a lo mejor no estaban en nuestros pensamientos. Y muchas veces nos miramos a sí mismos y muchas veces creemos que no somos capaces. Muchas veces creemos que no tenemos la suficiente valentía, que no tenemos la suficiente capacidad para poder avanzar, para poder luchar y para poder soportar en momentos difíciles. La palabra del Señor nos habla y nos entrega también una hermosa enseñanza en el libro de Josué. Cuando Dios prepara a Josué en el capítulo 1, versículo 9, cuando Dios prepara a Josué, sucesor de Moisés, Moisés había sido su maestro, Moisés había sido su líder, Moisés lo había formado. Pero hoy día no estaba Moisés, y en Josué cayó la responsabilidad de poder conducir al pueblo para poder llegar a una nueva Canaán. Y dice la palabra del Señor, y le dice: mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que tú vayas. Esa promesa también es para usted, esa promesa también es para mí. Y hoy día el Señor me invita, que tengo que ser fuerte, que tengo que ser valiente, que nada me puede amedrentar, que nadie puede acabar, puede terminar lo que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón. Como buen soldado tengo que estar preparado. Como buen soldado tengo que tener la armadura de Dios para poder resistir en el día malo al enemigo. Y el que está contigo, el que está conmigo, Él siempre nos dará la victoria. Él siempre estará a nuestro lado. Él siempre se la jugará por cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos ser soldados en donde nos prestemos en las manos del Señor, y para que el Señor sea quien dirija nuestra vida. El soldado se tiene que abstener de muchas cosas. Tiene que llevar una vida sana. Tiene que llevar una vida controlada. No se puede enredar en los negocios de la vida. No puede servir a dos dioses, porque amará a uno y despreciará a otro. Él debe fidelidad a su superior por sobre todas las cosas. Así también el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. ¿A quién le servimos hoy día? Su nombre se llama Jesucristo. ¿A quién le alabamos? ¿A quién le glorificamos? Se llama Jesucristo. Y Él siempre será digno de toda honra y de toda alabanza. Es por eso que hoy día el Señor nos invita para que seamos fuertes y valientes, para que nos levantemos, porque estamos hoy día en una lucha diaria. El enemigo nos quiere ver derrotado. El enemigo nos quiere ver destruido. El enemigo nos quiere ver triste, amargado, desesperado. Pero más grande es el que está con nosotros, y Él siempre nos dará la victoria.
¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, enfermedad. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de quien un día nos amó. Y alabado y bendecido sea su nombre, porque el Señor un día tuvo misericordia de nosotros. Él también nos invita a que tomemos el ejemplo del atleta, el que se prepara para poder correr. Ese hombre se priva de muchas cosas. Ese hombre tiene una indumentaria especial, tiene una alimentación especial. Se prepara por muchos meses para poder correr una maratón, para poder correr y para poder lograr un estímulo, un premio. Dice que estos corren para poder obtener una corona corruptible. Pero nosotros, si corremos en el Evangelio y perseveramos en este camino, un día obtendremos la corona incorruptible que nos dará el Señor a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para poder saber correr, para poder correr con la ayuda del Señor. Dice que el hombre para poder correr se tiene que preparar. Hay un sacrificio, hay un esfuerzo, hay una constancia, porque él sabe que si corre de un día para otro no va a llegar muy lejos. Pero si el hombre se prepara para poder llegar a la meta y para poder alcanzar el premio, ese estímulo que a él lo alienta para poder competir, se tiene que preparar. Así también en la vida de cada uno de nosotros. No nos cansemos. Si estás cansado, que el Señor hoy día renueve tu fuerza. Si estás agotado, si ya no hay fuerzas en tus piernas para poder levantarte, para poder arrodillarte ante la presencia del Señor, que hoy día el Señor te pueda fortalecer, que hoy día el Señor pueda inyectar vitamina en tu vida espiritual para que tú te puedas levantar y para que puedas correr la buena batalla. Como lo dijo el apóstol Pablo al término de esta carta, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solamente a mí, Pablo, sino que a todos aquellos que aman su venida. Él sabía que si le era fiel al Señor, él sabía que si permanecía en su camino, a pesar de todo lo que pueda pasar el cristiano, un día iba a heredar, iba a recibir la corona de justicia. Si usted busca en la palabra del Señor, el Señor nos habla de una corona incorruptible, nos habla de una corona de justicia, nos habla de una corona de vida, nos habla de una corona de gloria y también nos habla de una corona de gozo, las cuales están preparadas para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ser fuertes y valientes para que
podamos seguir luchando, para que podamos seguir caminando, para que el Señor sea con cada uno de nosotros, para que el Señor nos ayude. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos sirve y que nos obstruye para poder avanzar. El atleta hoy día tiene zapatillas especiales para poder correr. El atleta no corre con ropa pesada sobre su cuerpo. Tiene una ropa adecuada para poder correr. Hoy día el Señor nos invita a nosotros que tenemos que dejar todas aquellas cosas que a lo mejor están empañando para que en tu vida y en mi vida podamos ver la gloria de Dios. Aquellas cosas que a lo mejor nos producen un peso y no podemos avanzar, no podemos correr. Despojémonos de todo aquello que nos sirve. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero correr la buena batalla. Señor, yo un día quiero llegar ante tu presencia. Como dice la palabra del Señor: bien y buen siervo, Sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esas palabras son las que usted y las que yo debemos un día y anhelamos un día poder escuchar. Pero para eso tenemos que saber correr la buena batalla. No nos sirve correr y quedar tendido a mitad de camino. Van a venir otros y van a pasar por encima de mí o de usted. El Señor nos pide que a lo mejor transitemos lento, pero lo importante es llegar a la meta. Y estoy seguro que con la ayuda del Señor, un día usted y un día yo llegaremos a la meta y el Señor nos irá a coronar con la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos ser un buen soldado de Jesucristo, que sufre penalidades, que no está exento de problemas, que no está exento de dificultades, pero por sobre todas las cosas, ese soldado y este atleta sabe que si son fieles, un día recibirán el premio de la vida eterna. Y también nos habla el Señor del labrador, el labrador que tiene que trabajar primero para poder recibir los frutos de la tierra. El labrador tiene que preparar la tierra. El labrador tiene que preparar los surcos donde va a entregar y a repartir la semilla. Mucha semilla dará fruto y mucha también no dará fruto. El Señor nos invita a nosotros para que mi corazón sea una buena tierra, para que Él, que es el labrador, pueda limpiar esta tierra, pueda preparar esta tierra para que yo pueda dar y entregar un buen fruto con la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. El Señor nos invita que tenemos que trabajar. El Señor nos invita a que tenemos que anunciar su evangelio. Tenemos que contar las gratas nuevas de salvación. Tenemos que decirle a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestras amistades. Tenemos que contarle lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Tenemos que darle a entender que esto no es por méritos propios, no es por capacidades propias, no es por cualidades propias, sino que solamente es por misericordia del Señor. Y alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ayude para que esta su bendita palabra pueda ser vida en nuestros corazones. Y hoy día el Señor nos invita para que sea
seamos fuertes y seamos valientes, porque el dueño de la vida está a nuestro favor. El que un día salió a tu camino, el que un día salió a tu encuentro, ese te dará la fuerza, ese te dará la valentía, ese te dará el coraje para seguir adelante, para no quedar tendido a mitad de camino. Si hoy día estás tendido a mitad de camino, hoy día el Señor te invita para que te pongas de pie, para que te levantes, para que levantes tu vista y mires al frente, donde está Cristo el Señor, esperándote con los brazos abiertos y dándote ánimo, fuerza, valentía para no caer, sino que poder vencer con la ayuda del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que esta su bendita palabra pueda ser vida en nuestros corazones, y para el que vive, para él siempre será todo honor, toda honra y toda gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Lo invito para que ahora demos gracias al Señor por la palabra que hoy día Él nos ha entregado. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche porque usted nos ha permitido el poder escuchar tu consejo, el poder escuchar tu enseñanza, la cual me invita para ser fuerte y valiente. Sin duda, vivimos tiempos difíciles en donde el enemigo quiere destruir nuestras vidas, pero hoy día el Señor, usted a través de su palabra, me ha instruido, me ha enseñado para que por sobre todas las cosas solamente lo mire a usted, porque de usted vendrá la gracia, de usted vendrá la fuerza, de usted vendrá la fe para avanzar y no decaer. Te pido que nos ayude para ser un soldado, un atleta y un labrador, los cuales se preparan para poder cumplir en cada uno, en ellos, su propósito. Ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a poder cumplir también este propósito y un día poder llegar delante de tu presencia. Señor amado, confirma tu palabra y te pido que nos ayudes para poder ponerla por obra. Te pido que a través de ella nuestra vida espiritual haya sido grandemente bendecida. Te damos a ti las gracias y lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Éramos como ovejas perdidas en busca de un hogar, mas Cristo, el buen pastor, nos encontró y nos condujo a su rebaño. Hoy el Señor nos dice que no estamos solos. Él está a nuestro lado. Él dijo que jamás nos dejará y nos pide que seamos fuertes y valientes, que no temamos ni desmayemos, porque el único Dios que vive estará con nosotros donde quiera que vayamos. No temáis ni temáis.
Jesús irá delante y su luz te alumbrará. Sé fuerte y valiente, no temáis ni desmayéis, porque no. Mi hermano, mi hermana, es poder oír palabra de Dios. Él siempre, siempre tiene preparado un mensaje, una palabra para su vida, para mi vida. Dios siempre nos está hablando antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Pero lo importante, mi hermano, mi hermana, es que Dios siempre, siempre, siempre nos habla con amor. Y esta tarde no ha sido la excepción. Dios nos ha hablado con amor, nos ha hablado a través de su siervo, nuestro amado pastor Héctor Cerda Gómez, una palabra poderosa para nuestras vidas, una palabra que nos alienta, una palabra que nos levanta, una palabra que nos hace seguir creyendo y seguir confiando cada día más en nuestro Dios. Damos gracias a Dios en esta tarde y queremos instarle, como lo hacemos siempre, mi hermano y mi hermana, a estar orando permanentemente por nuestros pastores, por nuestro pastor Héctor Cerda, por nuestra pastora Elizabeth Bizama,
para que Dios les cuide, les guarde, les proteja y para que Dios también les inunde de su infinita gracia. Amén. Ya estamos llegando al final de esta hermosa reunión de día domingo y como siempre lo vamos a hacer alabando a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer junto con nuestros hermanos de coro, quienes van a entonar la alabanza. Una vez finalizada esta alabanza, quedará en las palabras finales, en la oración por los enfermos y en la bendición, nuestro pastor Héctor Cerda Gómez. Agradezco a Dios esta hermosa oportunidad y para Dios sea toda la honra, toda la gloria, ahora y para siempre. Dios le guarde. Dios le bendiga. Mis hermanos, antes de rogar al Señor su bendición y el ungimiento por los enfermos, queremos una vez más reiterar la oración
por todos nuestros hermanos que están delicados de salud, para que Dios en cada uno de ellos obre misericordia y el Señor les pueda dar una pronta mejoría. Queremos pedir también la oración por nuestro hermano diácono, mi hermano Gustavo Contreras, que durante esta semana su hija Carolina Contreras fue llamada a la presencia del Señor. Rogamos por él como papá, por mi hermana Gloria, que es su mamá, y también por su esposo, nuestro hermano Marcelo Gutiérrez, por su hijito David, por su abuelita, mi hermana Alicia, y por toda la familia, para que Dios en ellos deposite la paz en sus corazones y en este momento difícil de su vida, el Señor los pueda fortalecer. Orar por nuestro país. Estamos pidiendo que el Señor nos pueda mandar agüita. Algo se ha anunciado que probablemente en la semana esto ocurra. Y si es así, que siempre sea con misericordia. Ahora pedimos al Señor la bendición y rogamos el ungimiento por los enfermos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en este momento acudimos ante tu presencia para poder rogar y para poder pedir por todos nuestros hermanos que están quebrantados de salud, algunos aún con el COVID-19. Señor, te ruego para que en este momento donde ellos se encuentren, sean visitados a través de tu Espíritu Santo, puedan ser ungidos y puedan ser sanados para la gloria tuya. En tu nombre reprendemos todo espíritu de enfermedad para que pueda salir del cuerpo de mis hermanos y ellos queden sanos para la gloria tuya. Pedimos que les sanes del cuerpo, del alma y del espíritu. Hemos pedido este ungimiento y lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias porque usted nos ha permitido el poder participar de este santo servicio que hemos celebrado en tu nombre. Te damos gracias por tu consejo, por tu palabra. Le pido que ella pueda ser vida en nuestros corazones, que no solamente seamos oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Te pido, Señor, por nuestra patria, para que nos guarde, nos proteja, nos libre de todo peligro. Permita, Señor, que pueda descender lluvia. Pedimos que usted nos mire con ojos de misericordia. Pedimos también por nuestra amada iglesia, para que usted la guarde, usted la proteja y usted la libre de todo peligro. Que el enemigo no tenga arte ni parte, sino que usted la guarde y la proteja por amor y misericordia. Pedimos por la familia de quien fuera en vida nuestra hermana Carolina Contreras Flores, que hoy día descansa en tu presencia, por su esposo, hijo, por sus padres y familia, para que tú les des consuelo y deposites mucha paz en el corazón de cada uno de ellos. También pedimos por mi hermana Luisa Silva, que era de la clase San Luis de Peñalolén, que también partió a tu presencia.
para que también a su familia usted les entregue el consuelo en la vida de cada uno de ellos. Rogamos, Señor, ahora que al retirarnos de este servicio nos podamos ir con tu bendición, la cual pedimos a través de tu Hijo, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
Jesús.